All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Hello. Back in action like Jesse Jackson, ready for action. How are you, Americo? How are you, Sarai? Hello, Christian. How are you, Claudia Trejos? Hello, Mariela. Back in action. Hello, everybody. Welcome back. Hello, Jimmy Inglés. Hello, Nelson. Hello, teacher. Hello, Patricia Carranza, back in action. Hello, Sonia. How are you? Hi, Hilda. Welcome back. Bienvenidos. Hello, Alejandra. How are you? All right. Welcome back, Fatima. Welcome, Nelson Gomez. Welcome, Patricia Carranza. Bienvenidos a todos. Quisiera saber en qué sección vamos en la plataforma. ¿Quién me puede decir? Cristian, ¿en cuál sección va usted? Teacher, buenas noches. Ahorita le comparto. Ok, dígame en qué sección va. Necesito que todos estemos al día porque esta es la última semana. Así que buenas noches. Que todos estemos en la misma. Buenas noches. ¿Por qué actividad va? Ahorita, Prechera, ahorita. Yo voy en la 5.13, teacher. Ah, ok, 5.13, muy buen número. Wow. Dígame, Claudia Trigueros, ¿por qué sección va? Yo he adelantado un poquito, pero nos habíamos quedado en la 4.10, si no me equivoco. ¿En la 4.10 va? Ok. Ahí nos habíamos quedado. Ok. Pero yo ahorita voy por la 4. Me quedé en la 4.15. Ok, ahorita 4.14. Ok, ahorita la voy a poner en pareja con Christian. Christian, por favor, ayúdamele a que llegue a las 5, por favor. Ok, gracias, ok, teacher. Teacher. Mariela, ¿por qué sección va usted? Ahorita. Yo voy un poco atrasada, voy por la 4.11 y va a ser justo ahorita. Ok, la voy a poner con Christian y con Claudia para que les ayude a las 2 a ponerse al día con las 5, hasta las 5. Ok, Christian, ayúdame con eso. Antonio, ¿con cuál sección va usted, Antonio? En la 4.11, teacher. 4.11, ok, lo vamos a poner en pareja con alguien que ya vaya en las 5 para que le ayudemos. Sonia, ¿en qué sección va usted? 4.11. Ok. Alejandra, dígame, ¿en qué sección va usted? En la 4.11. También, ok. Sí. Américo, ¿en qué sección va usted? En la 4.10. 4.10, ok, no está tan mal. Sara Carpio, ¿en cuál sección va usted? Perdón. Sorry, no se le escucha. 5.1, dice. Ok, casi no se le escucha nada, Saraí. Gilda Leonor, ¿en qué sección va usted? Hola. Hola, Gilda, ¿en qué sección va usted? Hola, Gilda, ¿en qué sección va usted? 4.13. 4.13. Ok. Gracias, Hilda. Fátima Ayala, ¿en qué sección va usted? Voy en la 4.11. Ok, está bien. Nelson Gómez, ¿en qué sección va usted? Buenas noches, voy en la 4.11. 4.11, muy bien. Patricia Carranza, ¿en qué sección va usted? Patricia Carranza, ¿me escucha? Hello, Patricia, ¿estás ahí? ¿Alguien le puede escribir en el WhatsApp a Patricia para preguntarle cuál es su situación? Carlos Cruz, ¿por qué sección va usted? Por la 5. Por la 5, excelente, eso me gusta. Marta Ortega, ¿por cuál va usted? En la 4.11. 4.11, ok, es un buen número. Jimmy Inglés, ¿por qué sección va usted? 4.5. Ok, muy bien, 4.5. Georgina Zaldaña, ¿por qué sección va usted?
Por la 5. 5, ok, buen número. Nidia, ¿por qué sección va usted? Nidia, ¿por qué sección va usted? Nidia, ¿estás ahí? Ok, Nidia no está ahí. All right, so en este momento lo que vamos a hacer es, los voy a poner en grupos. Yes, teacher. Oh, ok, Nidia, dígame en qué sección va usted. En la sección 4, porque no me pude conectar el día jueves. Pero estoy viendo que ya van en las 5 la mayoría. Sí, ok, no se preocupe, en este momento lo voy a poner en parejas. Les voy a dar unos minutos para que trabajen en parejas y se me pongan al día. Necesito que todos estemos en la sección 5 porque ya esta es ya la última semana. Así que necesito que todos estemos en la sección 5. Okay, all right. Los voy a poner en grupos de 3 para que trabajemos juntos y podamos avanzar y ponerse al día. Vámonos. Acuérdense que tiene que darle clic a entrar. Join. Claudia Trigueros no se ha ido. Carlos Cruz no se ha ido. Nelson Gómez no se ha ido. Jimmy Inglés no se ha ido. Yo Nelson. Perdí la conexión un ratito, por eso no pude ver el mensaje para irme. Ok, ahorita le vuelvo a enviar. Muy bien, gracias. Nelson Gómez, Jimmy Inglés no se ha ido. Claudia Trigueros no se ha ido. Patricia Carranza, la voy a poner con Alejandra y Saraí en el 3. All right, vámonos. Patricia Carranza está en parejas con Alejandra Figueroa, Jimmy Inglés, Patricia Carranza y Saraí Carpio. Claudia Trigueros. Hello, hello. Hi. No está Fátima, creo. Ah, ok. Gracias. Ahorita vamos a deshacer los grupos porque acaba de entrar más gente. All right, guys. Solo un par de minutos porque había varias personas que se pudieron ingresar. Hola. Un par de minutitos. Hay que deshacer los grupos. No. Hola, hola. ¿Ah? Deme un segundo. Tuve que deshacer los grupos porque tenía varias personas que no ingresaron. No sé si se les trabó el sistema o se les cayó la red, no sé. Pero vamos a rehacer los grupos, ¿ok? Deme un minuto más. Un minutito más. All right. Nos vamos nuevamente. Grupos de 3. Okay. Y nos fuimos. Patricia Carranza no se fue, Carlos Cruz no se fue, Nelson Gómez no se fue, Patricia Hernández no se fue.
¿Cuál es la que tiene este man? It's raining boat, la que sigue después de la 1, porque vuelve a repetirse 1, 1 y 1. Ah. O sea, en la segunda, donde dice, it's a raining boat, it's a raincoat. Esa sí la tengo mala. Es en la 2. Uh-huh. Donde habla de Claire. Ahorita voy a revisar. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Uh-huh. Y tiene que decir I am wearing. Sí, la primera. Ajá. Y en la segunda, la segunda es la que tengo mala. La segunda es, it's raining, but I am not wearing. O sea que es negativo. Ah, es negativo. Perdón, ¿cuál es la segunda de cuál, dice? La segunda es negativa. Sí, es negativo. I am not wearing. Pero... Compañera, este es de la 411, ¿verdad? Sí, de la 411. Sí, de la 411 estamos. Ajá. Esta es la primera, donde dice, my name is Claire, I am wearing a green suit today. My name is Claire. ¿Y en cuál otra tiene duda? Ajá, correcto, esta, my name is Claire. Vaya, en la 1, que dice I'm high heels too, fíjese que yo la pongo I'm going, no sé, y me la pone mala, no sé aquí qué será lo que yo estoy poniendo mal. Tiene que ser I am wearing, estoy usando, I am wearing. Es afirmativa. Ajá, afirmativo. Sí, hoy sí. ¿Hoy sí le dio? Sí. Vaya, y de ahí yo la otra que tengo mala es la 3. En la segunda vez que sale el 3 en Philip. In Warren at Sweet Today. En la segunda, bought he a tea today. Ah, es igual negativo. It's igual, not wearing. Pues. Entonces solo esas tenía mal ahí. De ahí todas están bien. Ah, va. Sí, son negativas. Por eso. Por eso no estaba. Entonces esa sería is not wearing. Así sería. It's not wearing. ¿Esa cuál es? Perdón, la que dice que va negativa. Es la número 3. La 3. La segunda dice, tres. La segunda uh-huh. Tres. Uh-huh. Sí, la segunda tres. Ah, sí, esa sí la is not wearing. Esa sí la tengo bien. La tres primera, esa cómo queda. Esa sí la tengo mala. Esta sí es afirmativa, is wearing. Ah, is wearing. Ya las tiene todas completas. Déjeme ver. Puchicas, aquí todas las de abajo las tengo malas. Pero fíjese que, quiero ver. Era aquí en orden. La 1
La 1 segunda. Uh-huh. ¿Esa cómo va? Esa va negativa también. También negativa. O sea, que va una afirmativa y una negativa. Ah, por eso es entonces. Entonces aquí is not wearing. I am not wearing. I'm not. I'm not wearing. Hola. Hola. All right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson. Welcome back. Thank you very much. ¿Ya terminamos todos o necesitamos más tiempo? ¿Cómo está? Necesitamos más tiempo. Más tiempo. Yo necesito que alguien me ayude con la 4.14, que ahí me trabé totalmente. Ok. Ahorita la vamos a poner con Don Cristian, porque Don Cristian va en la 5. Póngame con Cristian. A mí también. Ok. Ahorita la hacemos. All right. Vamos a recrear los grupos. Les vamos a dar 5 minutos más. Tu mamá. 5.14. Cristian. Hola. Hola. La 414, sé por qué motivo, razón o circunstancia. No. Ok, ahorita los voy a poner en parejas. Denle click. Ok. Porque dice, observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. Y fue lo que yo hice, según yo. Correcto. Vale, por ejemplo, la primera es Bruce wearing a light green jacket? ¿Sí? Y la respuesta, la respuesta es, yes, he is. Esa es la respuesta. Pero yo la puse y me salió mala. Si gusta, la colocamos de nuevo, porque yo las tengo. Yes, he is. Así, sin... Solo... Ok. Ya la puse. Okay. ¿Por cuál van? ¿Qué van por adelantado? La... Ya lo vi. 414. Okay. Búsquela, Mariela, si la hacemos de solo. Va, ahorita. Les voy a poner la pantalla para que la vean ahí en el grupo. Denme un segundito. Es la 414, claro. 414. Yo le ponía, yes, he is wearing. Será por eso. Ajá, correcto. Es solo yes, he is. Como si él es, ¿no? Ajá, correcto. He is. Aquí se lo voy a mandar. Okay. Ahí lo puse en el. Ah, pero salió corto. En el chat. No salió. Sí, en el chat. Ah, yo ocupo el mismo teléfono para eso. Okay. Quiero ver. Bueno, ahorita. O si gusta, bueno, por ejemplo, la número uno es ¿cómo se llama? Yes, he is. Y si usted le da a enviar, haga la prueba y se la tiene que poner bien, aunque no haya contestado las demás, para que salga la duda. Por Dios santo, sigo igual, me da cero. Pero a mí sí, pero ¿y cómo lo está escribiendo? Vaya, mire, yes, he is.
correcto. Sí. Yes. Yes, he. H-E. No, correcto. Yes, he is. He so, is. No he le han puesto is. Coma. No, no, sin no, coma. No, nada. Ah, la coma. Ahí se lo mandé, la imagen. Ay, qué babosada, por las comas fue. Sí, no, oh. Las comas. Ok, va, lo voy a arreglar entonces. Vaya, la número dos es, is not wearing sunglasses. Uh-huh. Entonces, él sí usa, ¿verdad? Ah, correcto. No oh. Las usa, o sea, no. O sea, dice, o sea, la respuesta es, no, he's ends. Ends. No. He, I-S-N, coma, T. Ah, ok. Abreviado. Correcto. He's. Correcto. He's, sería. Correcto. Ajá. No, he's. Ok. Ok. ¿Cómo, cómo? No, he isn't. No, he isn't. Es la respuesta de la número 2. I-S-N, plégate. Pero el que no es el que tiene lentes. Pero como no son oscuros, ¿verdad? Ajá, correcto. Ahí estaba el error. Son claros. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se llaman así, claros? No saben. Son normales, prácticamente. Uh-huh. Son con graduación, digámoslo así. Okay. Para choquitos. Vale, ok. Y okay. Beth, es, ella sí usa. Sí, la yes, correcto. She is. Entonces, yes, she is. She is. Yes, she is. Correcto. La coma era la que me estaba haciendo. Correcto. Blue jeans. Ajá. No. Él también. La respuesta es no. He isn't. ¿De John? Ajá, correcto. La de John. No. No. Son grises, he, ¿verdad? No. Ajá, correcto. No. No, he. Isn't. No, así abreviado también. Abreviado, igual que el anterior. ¿Cómo se escribe? Este, se lo voy a poner ahí en el... No, deletréemelo. Vaya, sería... S, N, la coma y la T. Correcto. Ah, uh-huh. Pues sí. Ah, pues sí lo estoy escribiendo bien. Ok. Uh-huh. Y Anita... Anita no usa. Wearing a yellow no. Skin. Sería... La 413. ¿Usted ya vio el video? No. Lo empecé a ver, pero no lo terminé. Hi, everyone. Okay. No está tan difícil. A ver. Lo malo de esta plataforma es que en el mismo lugar hay que ponerla. Sí, porque la actividad está en la 414. Ajá. Observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con las respuestas cortas, dice. Uh-huh. Entonces, quiero ver, ¿is Bruce wearing a light green jacket? ¿Quién es Bruce? Usa... A ver, ajá, como el video anterior, entonces hay que resolverlo, se supone. Uh-huh. ¿Usted sí lo vio? No. Pues no va a tocar verlo. Sí, vamos a ver. Hola Hilda, ¿quedó sola? ¿Quedó sola? Sí, me quedé sola. Ok, ahorita la vamos a ubicar con Antonio y Marta Ortega. Ok. Vámonos. Bueno, vamos a ver. Is Bruce wearing a light green jacket? Veamos. Vamos a ver. Hi. Hello. Hola. Hi. Hola. Hola, hola. 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 Hola.
Ajá. La 3, yes, he is. ¿Cómo? Yes, he is. La 3. Yes, yes, she is, perdón. She is, ajá. Ajá, she is. De ahí, John wearing blue jeans. Not, ¿verdad? Not, he's not. No, he is not, correcto. No, he is not. Yellow skirt. Igual, no, she's not, ¿verdad? No, she is not, correcto. Traen vaso, Ángel, porfa. ¿Cómo? No, nada, ¿qué? Ah, perdón. Ajá, y ahí termina las 5 oraciones. Sí, ahí ya estuvo. Ajá. Muchas gracias. Ok. No me sirven los audífonos.
Hola, hola. Hello, hello. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you? Are you? Yes, come back. Is everybody ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. Yes. Estamos. Le doy las gracias. Perdón. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Thank you, Cristian. Okay. Thank you, Cristian. Thank you. Wow. Uy. Pero hoy no se está mojando, teacher. Ay, sentía que tembló. Hoy no se está ahora. Mojando. Nah, qué bárbaro. Ahora no se está mojando, no se preocupe. Aquel día sí llegaba bañadito, empapado. Sí. Increíble. Pero eso significa prepárese siempre. Yes. Pero viste que no recaí, ¿ves? Nada, no, super no, bien. Dos, no, nothing, hasta más guapo me veo, ¿ve? Más negro. Qué modestia aparte. All right, welcome back, ladies. Now what we're going to do is we're going to go ahead and get started. Vamos a empezar todos con la sección 5. Ok. Como que me cayó una pringa, sentí. Para no perder la costumbre, como siempre en la tormenta. Thank you. All right, let us continue, ladies and gentlemen. Right now, what we're going to do is we're going to go ahead and be moving on, and we're going to be looking at section number 5.0. All right, gracias, Américo. 5.0, lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about different cities. And international time zones. ¿Escuchan ese eco? Sí. Espérame, lo voy a poner en silencio a todos porque yo creo que por eso es. All right, back in action, back in action. Microphone check, okay. Ahí está. All right, now we're going to be looking at, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in the different time zones. Al final de esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas en diferentes zonas horarias. Vocabulary 5.1. Conversation. What time is it there? Listen to the audio, please. Listen to the audio at this moment. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now.
All right. Listen and repeat the conversation. Listen and repeat the conversation. Are you ready? Time zones. Time zones. Time zones. Time zones. Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Montreal. 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 New York City. New York City. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Casablanca. Casablanca. Warsaw. Warsaw. Moscow. 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 Right. 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 Seoul. 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 Bangkok. 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 Sydney. 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 Tokyo. 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 All right. All right, guys. Now, at this moment, what we're going to do is I'm going to give you 5 minutes, and we're going to practice the pronunciation in pairs. Try to practice and memorize as many as possible. You have 5 minutes. 5 minutes. Ready, and let's go. Nelson Gomez. Ahí está. Okay. ¿De qué hora inicia usted? A ver si me acuerdo de todas, que me costó pronunciarlas. A ver, si no me equivoco. La primera era Vancouver, ¿verdad? Vancouver, sí. Sí. Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, São Paulo, London, Warsaw, Casablanca, Cape Town, Moscow. Y esa sí, no sé cómo se pronuncia, Rayleigh, Rayleigh, no sé cómo fue que. Moscú. Después de Moscú. ¿Cómo? No, no me acuerdo. Sí. Casablanca estaba, no, y bien la pronuncia. Sí. Casablanca. Casablanca. Casa, es español, creo yo. Casablanca. Casablanca. Okay. Okay. No lo vi, era sobre una... la zona horaria, creo, ¿verdad? That's right. Uh-huh. Section number 5.1. Section 5.1. Section 5.1. Time zones. El siguiente.
All right. Welcome back. Now, what we're going to do is we're going to practice a conversation. We are going to practice the conversation. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Hello. 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 Hi, Debbie. This is John. Hi, Jeb. Debbie, this is John. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. 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 I'm in a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? All right. What time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. It's 10 p.m. It's 10 p.m. and 4 o'clock. There in Los Angeles, right? There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock. Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. In the morning. 4 a.m. Yes. I'm really sorry. Thanks. That's okay. I'm awake now. That's okay. I'm awake now. Now it's your turn to practice. All right. So now what we're going to do is we're going to practice this conversation. Does anybody have any questions related to the pronunciation or the words in this conversation? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario o la pronunciación de estas preguntas? Yes. Conference. Conference es como una conferencia. Conference. Teacher, en el caso de las horas, no sé si nos puede repetir otra vez. Yes. Aquí dice 10 p.m. 10 p.m. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. 4 o'clock in the morning. 10 p.m., 4 o'clock, 4 a.m. That's right. Awake. Awake is despierta. Awake. I am awake. I am awake. Sleeping awake. Okay. Sleeping awake. Okay. Awake. Mm-hmm. Awake. All right, we're going to go ahead and practice the conversation in pairs. Are you ready? Let's go. Let's go. Let's go. Claudia with Christian, Carlos with Sarai, Mariela with Nelson, Americo with Nubia, Fatima and Hilda and Marta Ortega as a trio. Carlos Cruz, let's go. Carlos Cruz, Alejandra Figueroa. All right, so we're going to put Antonio with Claudia Trigueros on 4. Oh, okay.
Alejandra Figueroa, ¿estás ahí? No. Okay. All right. So va a tener que regresar Antonio 3. Practice. Alejandra, Antonio, practice, please. Okay. Hola, Alejandra. Hola, vaya, practicamos. Okay, usted es yeah. Debbie. Vaya, perfecto. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I had a conference in Sydney, remember? All right. What time is Terry? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles. Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Oh, I wet. No. Creo que así se pronuncia. I am awake. Away, ajá, no. Vale, entonces. Otra vez, vea. Ahora ajá. Yo soy Debbie. Perfecto. Okay, hello. Hi, Debbie. This is I am calling from. Australia. Ajá, Australia. I am on conference. Is great. Remember? Oh, right. What time is it there? Is 10 p.m. ¿Cómo así se escribe? No, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es 10 p.m. Ah, is 10 p.m. Así. P.M. Ah, 10, 10. Ajá. La P se pronuncia P. Ah, ya. Así como el abecedario, entonces. P.M. It's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Voy, yo va. Sí. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at the conference. What time is it there? Ya lo dijo su línea, pero no la logré escuchar. Mm-hmm. Lo siento. Sí. Hola. All right, back in action. Let me have two volunteers. Dos voluntarios. Okay, Claudia Trigueros y Antonio. Claudia Trigueros, usted es Debbie. Antonio, usted es John. Okay, solo que me acabo de acordar que perdí el ¿cómo se llama? Ah, okay, aquí se la comparto. Gracias. Yo soy Debbie, ¿verdad? Hello. Yes. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at conference in Sydney, remember?
All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thanks. Okay, I am awake now. All right, applause for Claudia and Antonio. Claudia, select somebody. Antonio, select somebody. Mariela Rodriguez. All right, Mariela Rodriguez. Usted es Debbie. Jimmy Inglés. Jimmy Inglés, usted es John. Action. Bien. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember. All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. I am, oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right, applause. All right, one more. Mariela, select somebody. Jimmy, select somebody. Christian. Okay. Okay. Yo no logro ver a los participantes, quiero ver. All right, Christian, usted va a ser John. Okay. Y Marta Ortega. Marta Ortega, usted es Debbie. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm Kelly from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4. I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Applause for the participants. Okay. Okay, two more. Americo, select somebody. Marta, select somebody. Susana Flores. Mariela Rodriguez. Voy de nuevo. No, Mariela ya participó. ¿Alguien más? Marta. Marta Ortega. También ya participó. También. No me salen los demás, teacher. Ahí está. Sonia. Sonia. Okay. Comienzo. Hello. Creo que se salió el teacher. Okay. Ahí lo coloqué en el chat. Perdón, el chat, estaba, ahí aparece. Estaba en silencio mi micrófono. Estaba en silencio mi micrófono. Sorry. Ok, Action, vamos con teacher. Sonia y ¿quién más? Sonia y ¿quién más dijimos? Susana. All right. Susana Flores and Sonia. Susana, usted es Debbie. Y Susana, usted es John. Ahí está. Teacher, ¿me puede poner la pantalla compartida? Aquí para es. Ver la conversación.
Okay, aquí está. Okay, gracias. All right. Hello. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Relax, Sonia. Relax. That's too fast. Like, hi, David. Me dieron coca. Yo creo que le dieron mucho coffee. Relax. I don't like coffee. Ah, ok, ya pues, relax a little bit. Hágale así, ve. It's time. Otra vez. Más despacito, por favor, que demasiado rápido. Ok. Hello. Hi, David, this is John. I am calling from Australia. There you go. Australia? I am at the conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. Yes. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. Okay. I awake now. I'm awake now. All right. Good job, lady. All right, guys. Hemos llegado al final. Para esta actividad van a escribir aquí abajo un diálogo similar a este, solo quiero que lo modifiquen. En vez de John, le puede poner Silvia. En vez de Australia, le puede poner Brasil. Okay. All right. Pueden modificarlo, all right. Cambiar las horas, cambiar los lugares, cambiar la actividad. All right. Eso okay. Lo vamos a hacer aquí abajo. Y nos right. Vemos mañana, chicos. Good night. Bye. 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 Ciao. Bye. Take care. Ciao. Hasta la vista. Sayonara. Kawasaki. Jackie Chan. Bye-bye. Bye. 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 Good night.